Good Well, good afternoon. Because I saw it at the Good afternoon, guys. Good afternoon. How are you? Good afternoon. So today we're going to continue with our session number. Let me see. We've been working for eight hours. de que that Ya terminamos la sección 1 y 2. Y en la última clase terminamos la sección 3 y el midterm exam. Entonces, hoy vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección 4. Ok. Así que, that's what we're going to do today. We're going to be working with section 4. And it is going to be today and tomorrow, right? Let me check. Yeah, today and tomorrow, we are going to be finishing it, section 4. Ok, aquí tengo anotado que es para hoy y para mañana. Así de que welcome and thank you very much for joining. Gracias por acompañarnos. Eh, well, we're going to begin. Vamos a comenzar, verdad. Vamos a tratar de que no te distribuir el el material, verdad, entre los dos días. And we are going to um, answer questions. Pero si hay preguntas con respecto a al, eh, a la plataforma, ¿verdad? Alguna sección en la que todavía no se haya este completado eh, la información. Entonces, lo vamos aquí a, a, a revisar. Bueno, entonces, comenzamos con Section 4. Give me a second. Sorry. okay so we're going to begin with the first point right and it says in this class you will learn clothes vocabulary particularly clothes which you wear for work and for leisure now um, the platform presents you a set of vocabulary right hay, un, hay como un banco cortito de, de vocabulario que les presenta la plataforma En mi caso, yo les, les he agregado o les preparé, mejor dicho, un, un poquito más de vocabulario que siempre está relacionado con ropa. Entonces, si gustan, se los voy a ir pasando ya desde un inicio, permítanme, para que ustedes lo vayan, lo vayan viendo. This is... mm. Permítame dónde está. Aquí está. Section 4. Es un PDF, solo que ya se lo había compartido a otro grupo. Permítame, no lo encuentro. Igual siempre por aquí les voy a pasar algunas de las cosas que. Ah, aquí está. Algunas de las cosas que vamos a ir viendo. Entonces, vamos eh, a ver, ustedes son turno B. Turno B. Y aquí les comparto el vocabulario. ¿De acuerdo? Si usted va a WhatsApp, ahí va a encontrar un PDF verdad y en ese PDF, bueno como no es material de la plataforma no lo puedo compartir en pantalla verdad porque es ajeno al material de la plataforma pero usted si puede si lo quiere abrir puede abrirlo en este momento para que lo revise verdad entonces aquí es donde comenzamos verdad comienza el comienza la digamos la plataforma a presentar información verdad entonces tenemos aquí eh, Clothes for work ropa que nos ponemos cuando vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí clothes for work, tenemos eh, para, bueno, un atuendo para hombre y un atuendo para mujer, aunque en ambos casos los dos llevan puestos un traje. Eso en inglés es un suit, ¿verdad? Suit. Se escribe suit, pero se dice suit, ¿verdad? Eh, In the man, en el, en el chico, ¿verdad? Encontramos una shirt. Shirt es toda camisa que lleva botones, ¿verdad? Una shirt, una camisa de botones. Y hay para chico y para chica, ¿verdad? Shirt. Eh, luego tenemos uh, tie. Tie es una corbata. Pero también la palabra tie es un verbo, ¿verdad? O sea, aparte de ser un nombre, también es un es un verbo. Entonces style, por ejemplo como verbo es ajustar o amarrar eso es tie. Pero como nombre sustantivo es eh, es una corpata de acuerdo. Luego tenemos acá ah, vamos a abrir el puntero de zoom, aquí está. Luego tenemos acá belt, verdad que es un es un cincho belt. Vamos a mover esta pantallita para acá. Ahí está. Luego tenemos eh, bueno, aquí lo que les decía, ¿verdad? Que es un traje. Un traje consta de jacket, una jacket y pants, ¿verdad? Y eh, ambas pues conforman un suit, un traje. Lo mismo para la mujer, ¿verdad? Solo que en la mujer es jacket algunas veces y skirt. Falda. Skirt. También tiene, él, él está sosteniendo un coat, ¿verdad? Un coat es un abrigo, coat. Eh, y, si, y si se llama raincoat, es un abrigo de, pero impermeable, ¿verdad? Para la lluvia. Eh, he's wearing shoes, él lleva zapatos, ¿verdad? Y acá ella lleva heels. Podemos decir high heels o heels. Cualquiera de las dos está bien. ¿Verdad? High heels or heels. Eh, aquí está, mire, aquí está el que les decía, que es el raincoat, ¿verdad? Es el, el abrigo, pero impermeable, ¿verdad? Y tenemos acá un dress, ¿verdad? Voy a quitar esto acá. Y esto es for work, ¿verdad? También, eh, por ejemplo, cuando hablamos de ropa, ya sea pues eh, para chico o para chica, eh, hay una palabra que también debemos aprender que se llama sleeve. Sleeve es manga. Manga. Para decir manga larga, long sleeve, manga larga. Para decir manga corta, short sleeve. Right? So sleeve, manga. Long sleeve, manga larga. Short sleeve, manga corta. Eh, también está algo que se llama sleeveless que eh, es desmangado. Sleeveless. Sleepless sin manga o desmangado. Ok. Eh, también, chicos, de la información que les compartí allí, veamos. Vamos a abrir el archivito por un momento. Pero no lo voy a mostrar, ¿verdad? Porque como les digo, no, no es el no es material de la plataforma, entonces no lo puedo enseñar acá. Voy a poner esto por acá un momento. Ok. Eh, permítanme. ¿A ¿Dónde está. Es que les compartí el archivo a ustedes, pero yo no lo, no lo guardé bien a saber a dónde lo guardé. Eh, bueno, lo vamos a bajar entonces nuevamente, no hay problema. Y lo vamos a guardar aquí. Vaya. Entonces, ese archivito que ustedes tienen en la primera página tiene unos verbos y tiene unas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, el, uno de los primeros que aparece ahí es undress, que es desvestirse. ¿Verdad? Cuando usted llega pues, a su casa, lo primero pues es quitarnos la ropa sucia, ¿verdad? So we change our clothes. Cambiamos nuestra ropa. So you undress, ¿verdad? Lo contrario sería este, get dressed vestirse y desvestirse, ¿verdad? Luego tenemos uh, button, creo que es button up, que es botonarse una camisa, una chaqueta, etc. button up y lo contrario es unbutton, desabotonar, ¿ok? Luego tenemos tie que es amarrar o ajustar y lo contrario es Untie, desamarrar, por ejemplo, la cinta de los zapatos, ¿verdad? Eh, zip es eh, subir el, el, el zipper de la chaqueta, del, de la chamarra, etc. Y lo contrario es unzip, ¿verdad? Bajar el zipper. ¿Ok? Y está uno que es loosen, que es aflojar. Si ustedes ven ahí la imagen del, de la primera página, ahí les aparece a un señor aflojándose la, la corbata, ¿verdad? Aflojar, loosen. Y luego tienen ahí, le voy a mostrar aquí en WhatsApp del que estoy hablando. Para que ustedes lo identifiquen, permítanme. Estoy aquí ahorita en la primera página del archivo PDF que les compartí. Ya se los paso. Ya se la paso. Bah. Ahorita estoy aquí en la primera página, vean. Entonces, ¿qué más tenemos en la primera página? Eh, tenemos ahí ropa, ¿verdad? Tenemos belt, blouse, boots, cap, cardigan. Un cardigan, chicos, un cardigan es... Por ejemplo, es un suéter que se abre de enfrente, un suéter de, de botones. Eso es un cardigan. ¿Verdad? Si es un suéter que es abierto de enfrente, es un cardigan. ¿De acuerdo? Tenemos eh, coat, dress, gloves, hat, jacket, jeans, jumper, miniskirt, overalls, overcoat, pajamas, pants, pantyhose, raincoat, scarf, shirt. Shoes, shorts, skirt, slacks. Slacks es la versión británica de pants, ¿verdad? Eh, slacks son como los pantalones formales, pero esto ya es en British English. En British English o inglés británico van a encontrar trousers, pantalones y slacks que son pantalones formales, ¿verdad? Ah no, perdón, es lo contrario, que son, mer son eh, menos formales. que esos part of a suit, but suitable for wearing the most uh, of, of the offices. Trousers son pantalones formales, pero slacks son como pantalones casuales, ¿verdad? Eh, slippers, que son pantuflas, socks, calcetines, ¿verdad? Suit, sweatshirt, que es una sudadera, sweater. Eh, T-shirt, tie, trousers, underclothes, underpants, undershirt, and vest. Esas son palabras que tienen ahí en el vocabulario que les estaba compartiendo. Les voy a compartir esto que estoy copiando aquí, permítanme. Ahorita se los comparto en el chat, ¿de acuerdo? Ya en un momento paso lista, solo que estaba viendo que bien poquito se, se habían conectado. Eh, vaya, luego tenemos acá eh, clothes for leisure. ¿Qué significa leisure teacher? Clothes for leisure significa ropa para estar en la casa o en su tiempo libre, ¿verdad? Eh, para salir de repente cerca de su casa o a pasear, etc. Eso es leisure, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a la chica. Luke. ella she's wearing a hat. Es un gorro. Hat sería para gorro y para 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 sombrero también, ¿verdad? She's wearing a sweater, verdad. She's wearing gloves. Okay. And she's wearing boots. Okay. And what about well jeans? She's wearing jeans. ¿verdad? What about him? Well, he's wearing a cap. Okay, una gorra. And he's wearing a T shirt. Uh, he's wearing shorts. And he's wearing socks, right? Calcetines and sneakers. Right. Y acá abajo pues tenemos una pajama. Bueno, well, pajamas, I'm sorry. Es un conjunto de pajamas. Y tenemos swimsuits, que son abrigos. Perdón. trajes de baño. trajes de baño. Ok. Swimsuits. Y lo mismo para ambos, ¿verdad? Para chica y para chico. Entonces, ese sería el vocabulario que les presenta el, el, la plataforma. De acuerdo. Ahora bien, yo les compartí ahí más vocabulario, ¿verdad? O sea, ahí, ahí van a encontrar uh, un montón de palabritas, ¿verdad? Y también hay una hay un apartado que les agregué ahí de sleepwear, underwear, and footwear, ¿verdad? Que es ropa para dormir, eh, ropa interior y para eh, zapatos, ¿verdad? Hay tres secciones. También les puse un apartado de ropa, de tipo de ropa, verdad, el tipo de camisas etcétera y en la última les aparecen los tipos de tela verdad fabric verdad so we have different types of fabric allí abajo en la última página del pdf que les compartí pueden ver los tipos de tela verdad esos tipos de tela eh, el, el primero pues es striped que es rayado verdad eh, luego tenemos Permítanme, no me deja copiarles, no sé por qué, mm, qué raro, será porque tengo abierto esto acá, quiero ver de mi momento. No, no me deja copiárselos. Bueno, pero entonces es en la última página del, del PDF que les compartí porque no me deja como, como co capturarles la, la pantalla. Esto es súper raro porque debería de dejarme. Quiero ver. No, no me deja. Oh, no. Bueno, ya vamos a ver qué está pasando. Y pues eso es la primera parte, ¿verdad? Que les presenta el, el, eh, la plataforma. Voy a pasar lista así rapidito, chicos, y, y luego pues sigo con la clase, ¿de acuerdo? Eh, Amalia Evangelina Cabrera Montalvo. Amalia Evangelina. Eh, César Emanuel Reyes Aguilar. César Emanuel Reyes Aguilar. Eh, Daisy del Carmen Cepeda Guillén. Daisy del Carmen Cepeda Guillén. Diana del Carmen Monroy Leverón. Diana del Carmen Monroy Leverón. Erika Yamilez Orellana Mejía. Gracias. Gracias, Erika. Eh, Ernesto Antonio Espinosa Mesa. Gracias, Ernesto eh. Gracias, Ernesto. Eh, Jaime Alberto Minero Orellana. Jaime Alberto Minero. Gracias, Jaime. Joel Enrique Ventura Cisneros. Joel Enrique Ventura Cisneros. José Alberto Quijada Figueroa. José Alberto Quijadas Figueroa. José Francisco Martínez Patán. Present. Gracias, José Francisco, ¿verdad? José Francisco. Ups, permítame. Eh... Luego Juan Carlos Morán González. Juan Carlos Morán González. Present. Gracias, Juan Carlos. Marvin Melvin Castaneda Rivera. Mal Marvin Melvin Casaneda Rivera. Néstor Eduardo Villanueva Presa. Néstor Eduardo Villanueva presa. Roberto Barbin Lemu Serrano. Roberto Barbin Lemu Serrano. Roxana Margarita García Molina. Roxana Margarita García Molina. ruth Noemí Carpio Cardona. Gracias, Ruz. Susana Abigail Guardado Ruiz. Susana Abigail Guardado Ruiz. Y Vidal Esther Pérez Colocho. Pidaíl, perdón. Pidaíl Esther Pérez Colocho. Está por aquí Esther hoy. No, no está. Ahí está Esther, ya la vi. Vaya. Ok. Roberto Lemo dice present. Roberto Lem, ay, aquí está vaya Roberto ya se lo agregué gracias bueno entonces uh, más adelantito verdad encontramos eh, un poquito más acerca de, de, de digamos los colores pero para poder como les explico para poder hablar sobre ellos ya con un con diferentes tonos diferentes shades verdad. Entonces, dice, In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Look. There you have listen and practice, right? ¿Cómo hacemos nosotros en inglés para decir dif las diferentes shades? Shades. Son tonos. Entonces, eh, en, en español, nosotros decimos, por ejemplo, este um, verde claro, verde oscuro o verde, nada más, ¿verdad? Entonces, a veces para ser más específicos, decimos el tono, ¿verdad? Eh, acá tenemos unos ejemplos. La, los dos adjetivos que vamos a necesitar que agregar para poder dar como un tono al color son dos palabras y son el adjetivo light, que es claro y dark que es oscuro, ¿verdad? Entonces tenemos ahí los colores white, ¿verdad? Que sería el blanco. Eh, luego tenemos light gray, ¿verdad? Luego tenemos gray y dark gray. Entonces ahí tenemos tres tonos de gris. Tenemos light gray, gray y dark gray, ¿verdad? Eh, gris claro, gris y gris oscuro. Tenemos ahí beige, tenemos light brown. Brown and dark brown, verdad? Que sería cafe claro, cafe y cafe oscuro. Y luego tenemos black, verdad? Y luego dice, Ask about favorite colors, verdad? Now, here you have a palette, a color palette, verdad? Una, una paleta de colores. So, in this color palette, you have different um, colors. The first one is red, right? We have pink, we have orange. yellow. Y a los otros que le presentan ahí ya van con eh, el adjetivo, ¿verdad? Tenemos ahí light green, ¿verdad? Que sería café, perdón, verde claro, green, verde y dark green, verde oscuro. Light blue, celeste, blue, azul, dark blue, azul claro, perdón, azul oscuro. Y luego tenemos purple. ¿verdad? Entonces, va a depender si nosotros agregamos esas dos palabritas o esos dos adjetivos al color, nosotros vamos a poder decir un tono diferente de ese mismo color, ¿verdad? Entonces, ahí pregunta: ¿What are your favorite colors? What are your favorite colors? So, guys, I want you to type here in your eh, chat, allí en el chat, por favor, digite su color favorito. Por ejemplo, en my case, en mi caso, My favorite color, my favorite color is mauve. This is my favorite color. Ahí en el chat se los puse. Mi color favorito es el malva. Ok. Entonces es este color, ve. Este color es mi favorito, el malva. Tiene varios tonos, pero quizás el, mi favorito es algo así, vea. Que en, en algunos bueno, algunas personas le llaman rosa vieja, pero es malva, ¿ok? Y dice Francisco ahí, my favorite color is black. Daisy dice, my favorite color is pink. Muy bien, ¿y lo demás? Ahí digiten su color en el chat, ¿ok? Su color favorito. En mi caso, pues, como lo digo, es el que está en pantalla. Es Mauve. I love it. Me gusta bastante. You see, aquí hay okay, diferentes shades uh, de ese color. Okay, so this one is the one that I like the, the most. Y es bien curioso porque soy, me, sin querer siempre me ha traído el color, ¿verdad? Eh, my favorite color is black, dice Juan Morán. Because sin querer he comprado sweaters, blouses, um, incluso agendas o, o libretas del color, so I, I love it. This Roberto, my favorite color is white. Erika dice, my favorite color is purple. Okay. Okay, very good. This my favorite color is blue, this Esther. Okay, excellent, very good. cool, Ok. Ahora bien, si usted quiere decir dos colores, recuerde, recuerde que ya estamos hablando en plural. Ahí diríamos my favorite colors are, ¿verdad? My favorite colors are. Bear with me. Let to put my bottle of water here. Over here it's been very hot. Ha hecho un calor horroroso por estos rumbos. Así que eh, si tiene ahí un poquito de brisa por la tarde, pues qué bendición porque aquí está haciendo un calor tremendo okay so now let's go ahead and say things about the about the, 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 the clothes verdad vamos a la ropa y digamos como adjetivos para la ropa aquí le da dos ejemplos verdad the suit is blue the pajamas are red and white vaya entonces acá qué podríamos decir chicos de la ropa okay

This is the cod code C O A 8 A ah, socks No um, bueno me lo voy a me voy a mostrar yo aquí. Okay, give me one moment. Is it this one? No, this is, uh, C O A -T. no C O 8 Ah, coat. Ajá. Sí. Coat. Ok, coat. So, tell me about the coat. Is color... the color dark green? Ok, muy bien. Solo le vamos a quitar todo lo demás y vamos a decir: The coat is dark green. okay? the sí. coat is dark green. Sí, muy bien. bien. Muy bien. Voy a apuntarlo acá, permítame. Sí. Voy a quitar esto. The coat is dark, dark green. Ok, ¿alguien más? Otra, otra oración usando una, una pieza de ropa y colores, chicos. Por ejemplo, acá el suéter, ¿verdad? The suéter. Is purple. Oops, it's purple. Verdad. The sweater is purple. Okay. Um. Luego tenemos ahí the shirt. Verdad. The t-shirt. Verdad. The t-shirt is light green. Verdad. Y the shorts are green. Ok, the shorts are green. ¿Qué otros, ¿Qué otros pueden encontrar? Ahí en el chat lo pueden escribir también, no hay ningún problema. You can write them down in the chat. Pueden escribirlos en el chat. Esther, fíjense de que se oye a lo lejos como que, como que está diciendo algo, pero se le escucha como entrecortado y solo se le escuchan este, palabritas. No sé si puede intentar escribirlo en el chat para que podamos entender la. The cap is red, dice Roberto Lemos. Muy bien. The cap is red. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Allí en el chat. No se preocupe si no quiere activar el, mic el micrófono, pero en el chat puede escribirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? The G is blue. Vaya, the jeans. Pero en este caso, the jeans es plural, ¿verdad? The jeans okay. are blue. ¿Verdad? Porque es un plural. Son dos para dos piernas, digámoslo así, ¿verdad? So, the jeans or the blue jeans are blue. Okay. Blue jeans. Okay. Blue jeans. Then, another one. Okay. Juan Morán, dígame. The socks is yellow. Vaya. The socks también es plural. The socks are yellow. It's are. Mm -hmm. yes. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? The heels are black, dice Erika. The heels... are black, ajá, muy bien. Y por ahí dicen, the shirt is, it's the shirt, ah, ok, la camisa. Pero yo diría, the short sleeved shirt is eh, light green, ¿verdad? Ya ahí los adjetivos cambian porque ya estamos agregando varias cosas, ¿verdad? Entonces diríamos algo así. The short sleeve shirt is light green. La camisa manga, la camiseta, porque es camiseta, ¿verdad? La camiseta manga corta es verde claro. ¿Verdad? Muy bien. ¿Algún otro chicos que quieran agregar? Mm. ¿No? Entonces le voy a compartir. Ah, mm. dice: the hat is purple, dice Ruth. OK. The hat. The hat is purple. The hat is purple. Muy bien. De acuerdo. Ahora se los voy a poner acá en el. Ah, the blouse is dark green. Muy bien. The blouse. The blouse is dark green. Muy bien. Excelente. Vamos a ponerlo acá entonces en mm. el chat para que ustedes también lo tengan. Dice, the, the shoes are black, pero ahí le ha puesto shoes uh -huh. <laughs> y shoe es singular y con una S al final es plural. Entonces, entonces sería the shoes. Uh -huh. Ajá, me dijo. Black. No, black. Uh -huh. The shoes are black. The suit, vaya, the suit. Como la palabra suit es singular, el traje sería The suit is blue. The suit uh -huh. is blue. Uh -huh. Muy bien. Ok. Excelente, chicos. Entonces, no sé si, si van a agregar alguna otra para poder eh, moverme al siguiente punto. Uh -huh. Permítame, solo vamos a contestar a su compañera. Bueno. Give me one, one. Bye, ahí está. Uno de sus compañeros de ustedes están teniendo problemas, así que les estábamos contestando. Ok, entonces ahorita eso ya se los compartí y vamos a pasar al siguiente punto, ¿verdad? Decíamos que este era, era digamos, el punto de los colores y creo, si no me equivoco, que hay un ejercicio cortito acerca de los colores. Acerca de la conversación, dice: It's a disaster, ¿verdad? Esa conversación nos va a dar como la, eh, nos abre la puerta hacia el tema que viene, que son, que son, son temas, digamos, bien cortitos, pero que les, les sería honesta, son varios en uno, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar primero la conversación y punto a punto, pues, lo vamos a ir, este, lo vamos a ir cubriendo. Entonces, the conversation is called, it's a disaster. Give me a second.

Cuando sea así, chicos, que ustedes tengan problemas en Zoom, la recomendación siempre es que se desconecten y se vuelvan a conectar. Por ejemplo, cuando, así como me están diciendo dos compañeros suyos que, que dicen de que no, o sea, no pueden hablar o de repente usted no escucha verdad o no le deja este usar ninguno de los botones de zoom entonces usted se sale de la de la reunión y vuelve a entrar verdad para que no no le dé ese problema es digamos como la, lo primerito y lo otro a veces es que eh, cuando cuando ustedes este tienen instalada la aplicación y hay actualizaciones pendientes, ¿verdad? Siempre, siempre que tenga clases, váyase a, a Google Play o a donde usted tiene sus aplicaciones y solo vea que esté actualizada. En este caso Zoom, para que cuando usted entre a la clase no le presente ningún problema. A veces es así, por eso, porque no le hemos actualizado, ¿verdad? Ok, entonces the conversation is between Pat and Julie, ¿verdad? Y Pat le dice, Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem it's these new blue jeans. Whose jeans are they? Hmm, dice la chica Julie. They're mine. Sorry, dice ella, ¿verdad? Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero lo mejor es que yo siempre, siempre, siempre que compro algo nuevo, ¿verdad? Mejor lo, lo lavo a mano para no, este, no arriesgarme, right? So aquí pues pasó exactamente lo que sucede con los jeans, ¿verdad? A veces el, digamos, cuando lo fabrican, entiendo yo que se lava la ropa, se lava la, la tela. Eh, bueno, según mi mamá me contaba, ¿verdad? Eh, tienen como unos lugares donde lavan las telas para asegurarse que, que, que no haya ningún como, como, que no destiña, ¿verdad? Y se lava antes de hacer las, las prendas, ¿verdad? Entonces, a veces pues no sucede eso y lamentablemente pues hay accidentes como este. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar de esta parte, chicos? Vamos a resaltar lo siguiente. Vamos a resaltar algunas palabritas y vamos a también a abrir aquí la plataforma para que podamos escuchar la conversación también. Permítame, voy a abrir ya la plataforma porque a veces eh, se a veces eh, se tarda en cargar, pero en mi caso es porque tengo varias ventanas abiertas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a resaltar es lo siguiente. Eh, veamos acá, My New Louds. ¿Verdad? Eh, is it yours? ¿Verdad? Is it yours? It's not mine. It is mine. ¿Verdad? Eh, our clothes are light blue. Eh, whose jeans are they? Ya les voy a explicar por qué estoy resaltando esto. They're mine. Bye. Entonces, acá, ¿verdad? Tenemos eh, unas oraciones. Estas oraciones, ¿verdad?, eh, representan el, el, um, el tema que Bueno, son varias cositas que vamos a hablar. ¿Cuáles son, teacher? Son lo que es el, los possessive adjectives que ya los habíamos visto y también los possessive pronouns, ¿verdad? Los possessive pronouns eh, son. Se parecen, a veces se confunden. Y le voy a contar porque en, en mi caso, cuando yo estaba aprendiendo inglés, que yo aprendí inglés ya como adulta, digámoslo así, eh, empecé mis clases de inglés cuando tenía 18 o 19 años, ¿verdad? Pero me acuerdo que una de las cosas que siempre, siempre confundía y nunca le atinaba a que eran, ¿verdad? Eran estos, los possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿verdad? O sea, un adjetivo y un pronombre. Hmm, son dos cosas, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver para qué funcionan. Entonces, acá tengo la conversación: My new blouse. My new blouse, mine, es un possessive adjective. Y va acompañado siempre de un nombre sustantivo. En este caso, new blouse, perdón, un adjetivo y un nombre. Eh, is it yours? Es tuyo. ¿verdad? Si usted se fija, yours es un possessive adjective. Perdón, possessive pronoun, es un pronombre. Y va el solito, no va acompañado de nadie, ya lo vieron. Luego tenemos It's not mine, no es mío. Lo mismo, mire, va solito, no va acompañado de nadie. It is mine, es mío. También va, no va acompañado de otra palabra más que el verbo to be, ¿verdad? Our clothes are light blue, nuestra ropa. Our clothes, ahí es un posesivo adjective, es un adjetivo posesivo porque va acompañado de un nombre, nuestra ropa. Our clothes. Whose jeans are they? Ya vamos a ver esa, esa palabra, whose. Es una wh word y la usamos cuando queremos preguntar de quién. ¿Verdad? ¿De quién es esto? ¿A quién le pertenece esto? ¿Verdad? Cuando yo quiero preguntar, uso whose. Luego tengo their mine, son míos. Lo mismo, es un possessive pronoun porque no va acompañado de ningún nombre. Pero no se preocupen que ya vamos a tener tiempo para practicarlo porque hay bastante. ¿Ok? Ahorita voy a borrar todos mis dibujitos, ¿verdad? Y déjenme ver si les puedo poner la conversation. Les voy a poner aquí el, déjenme ver. Les voy a poner aquí lo que tienen ustedes en la plataforma, el video, ¿verdad? Aquí el instructor les habla un poquito acerca de eso, ¿verdad? Y yo les voy a explicar luego tema por tema, ¿de acuerdo? In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, It's a Disaster, which you learned on our previous lesson, you heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade. Those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic. It's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So, I'm going to draw a little chart. Ok, antes de que el, el instructor siga, eh, quiero que vean aquí las cuatro cosas que les incluyen. Por eso les digo que yo lo voy a ir explicando pasito a pasito. Él habla de possessive adjectives, que es el primero, luego de los possessive pronouns, que es el segundo tema, Luego hay algo que se llama possessive S o apóstrofe S, ¿verdad? Que es esta apostrofe con esta S que expresa possession. Y también incluye la palabra whose, de quién, ¿verdad? Cuando hacemos preguntas. Vamos a escuchar. To illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my. And mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her. And hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use. My or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is. at the end of your sentence. For example, y ahí lo vamos a dejar porque yo tengo pues mi manera de explicarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la plataforma les presenta. La conversación está acá. Vamos a escuchar la pronunciación de las palabras y luego vamos a pedir un par de voluntarios para que lean la conversación. Hi everyone. In this class, which illustrates Let's start. You should listen and repeat. Let's start by looking at the image. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue. Purple. Now we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem: it's these new blue jeans. Whose jeans are they? Ah, uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to. Okay, so now I would like to listen to a couple of volunteers. Voy a poner una vez más antes de que ustedes eh, puedan repetir. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait! It is mine. It's a disaster! Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem it's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine sorry what i would like for you to do next okay, is to practice so this, this is the conversation so can i have a couple of volunteers to read the conversation volunteers to read the conversation raise your hands Ajá, nadie. Hoy nadie, solo dos, ¿verdad? No se hagan, no sean como dicen molote, verdad, solo uno. ¿No? Okay, very good. So, let's continue then. Ah, oh, bueno, ahí dice Erika que ella quiere leer la conversación con alguien más, alguien más que le quiera este, apoyar a Erika, si no pues la leemos juntos. Ah, oh, bueno, ahí está Francisco, vaya.

Blue and blues is, is it yours? No, it's, it's not mine. Why? It is mine. It's, uh, this this has, this has Oh no! All, or close cluster are? I, I like blue. Yes. <laughs> The, so here's the problem if these blue blue blues who who these are they Um, they are my sorry okay thank you very much guys thank you thank you okay so now we're going to continue right i'm going to read it one more time yo lo leo una vez más para que ustedes puedan nada más este eh, repetir verdad sin activar sus micrófonos repita great great our clothes are dry where is my new blouse what color is it it's white Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Um, they're mine. Sorry. Okay. Now let's move on. Vamos a movernos entonces ya al tema. antes perdón nada más hacer esta, esta aclaración de estos dos sonidos, ¿verdad? Están dice listen and practice, no dice pronunciation of, it. hay dos letras está la letra S y la letra SH, ¿verdad? Entonces el sonido de la primera es s y el segundo es sh, como sh, ¿verdad? Cuando hacemos esto silencio ¿verdad? Eh? entonces s, okay, suit, socks, scarf, ese es el siguiente es shirt, shorts, shoes, right? entonces son dos sonidos diferentes s okay Now it says read the sentences. Pay attention to the pronunciation of s and sh. Okay. This is Sandra's new shirt. This is Sandra's new shirt. Two. These are Sam's purple shoes. These are Sam's purple shoes. Number three. Where are my sh shoes and socks? What are my shoes and socks? Number four, okay. My shorts and the sh shirts are blue. My shorts and t-shirts are blue. Okay. Entonces, no olvidemos esos dos sonidos. S and shirt. Sh perdón. S and sh esos. <laughs> okay. Muy bien, Uy, perdón. Dice, In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a estudiar un poquito de gramática. Vamos a ver possessive adjectives, possessive pronouns y vamos a ver names. ¿Qué quiere decir esto? s? o sea, possessive la s posesiva. Y la wh word whose, ¿verdad? Cuando hacemos preguntas. Muy bien. Entonces, los possessive adjectives se ven de la siguiente forma. Decíamos que los adjetivos posesivos siempre los vamos a ocupar con un nombre y funcionan igual que en español. De acuerdo. Por ejemplo, mi sombría, nuestra sombría, tu sombría, su sombría, su sombría, o sea, de ella, y su sombría, o sea, de ellos. Entonces, igual que en español, así funcionan. ¿Verdad? Por ejemplo, yo digo mi lapicero, ¿verdad? Su carro, de él, de ella, de ellos, no sé, ¿verdad? Este, tu, uh, tu mochila, van acompañados siempre de un nombre. Pero cuando yo digo, es tuyo, ahí ya no lo acompaño con nada, ¿verdad? O digo, es mío, ¿verdad? De repente veo yo, digamos, en la mesa unos libros. Y pregunto, ¿de quién son estos libros? Whose books are these? Ah, eh, yo digo, son míos. Ah, OK. OK. Son mis libros. Entonces, son dos cosas diferentes. Son míos. Son mis libros. ¿Verdad? Uno es un possessive adjective y el otro es un possessive pronoun. Entonces, de, 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 debemos de tener ahí cuidadito con cuál vamos a usar. Entonces, el primero, que son los possessive adjectives, ¿verdad?, Van acompañados de un nombre. Tenemos my umbrella, our umbrella, your umbrella, his umbrella, her umbrella, their umbrella, etc. Y si usted se fija aquí, tenemos los adjetivos, perdón, los possessive adjectives. ¿Ve? Tenemos mine, our, your, his, her, their, and its. Ya se los comparto por WhatsApp, chicos, no se preocupen. Les voy a ir compartiendo lo que vamos viendo. Luego acá. Eh, tenemos ejemplos, ¿verdad? I am in my house. We are in our house. You are in your house. He is in his house. He, eh, she is in her house. They are in their house. ¿Verdad? Y también tenemos it, que es its. Oxford is famous for its university. ¿Verdad? Oxford es famosa por su universidad, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a usar todos estos adjetivos, uh, possessive adjectives, con un nombre. My hands, our clothes, uh, his new car, your best friend, her parents, their room, etc. ¿Verdad? Les voy, le voy a compartir si quieren esto ahorita. Permítanme, se lo voy a por, compartir por WhatsApp. Permítanme mm. esto, este es que me acercan, creo que en el otro tour, no, en el otro grupo de la noche, creo que ahí los compartí. Qué calor, chicos. Así, ah, aquí están, ya se los voy a compartir. Les voy a compartir los dos que, que vamos a ver ahorita. Turno a ver. Ahí están, ya se los compartí. Bye. Entonces, luego tenemos acá eh, un, un ejercicio, ¿verdad? Entonces, veamos primero esto de los possessive adjectives, ¿verdad? Ahí los tienen en WhatsApp. Ya les compartí ambos, pero solo estamos viendo el primero ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, dice his, heard and their, ¿verdad? Entonces, acá tengo a Sandra, acá tengo a Andy y acá tengo a Mr. y Mrs. Lee. Tengo a la tengo a ella, a él y a ellos, de acuerdo. Entonces, vamos a revisar acá cómo nos quedarían las respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera, como digo, su carro, en el caso de Sandra. Uh -huh su carro cómo digo eso her car muy bien digo her car muy bien ¿Cómo digo su esposo su esposo uh -huh. muy bien exacto digo her husband, su esposo, como digo, sus niños, Their children, pero son de ella. Mm. ¿Eh? His her, pero his es eh, para, e, ah, muy bien, decimos her children, pero sin S, ¿verdad? Porque children es un plural irregular, quiere decir de que el, el, el singular es child y el plural es children, sin la S, ¿verdad? Entonces es her children, muy bien. Entonces cuando yo hablo de ella y estoy hablando de adjetivos posesivos, voy a usar her. Ahora vamos con Andy, ¿cómo digo su bicicleta? Su bicicleta. ¿Cómo digo su bicicleta? La bicicleta de Andy. His bicycle. Mm, muy bien, his bicycle. ¿Cómo digo su hermana? Her sister. Muy bien, pero es his, ¿verdad? Porque es de él. Ah, ok. Ajá. ¿Cómo digo sus papás? De él, ¿verdad? Sus papás. His padres. Muy bien. Digo his parents. Ok. Ahora vamos con Mr. y Mrs. Lee, ¿verdad? Eh, ¿Cómo digo eh, su hijo, pero de ellos? Ajá. Su hijo, ¿cómo digo su hijo, pero de ellos, verdad? De ambos. Deir son. Ah, muy bien. Their son, ¿verdad? Their son. ¿Cómo digo su hija? Su hija. Okay. En este caso decimos their daughter, ¿verdad? Their daughter. Y como digo, sus niños. No, hers no, Amalia, porque hers ya es un adjetivo, perdón, es un, es un pronombre posesivo. Ahorita solo estamos trabajando con los adjetivos. Los adjetivos posesivos no tienen la S al final, ¿verdad? A la excepción de his, ¿verdad? <laughs> no se preocupe, Amalia, gracias. Y como digo sus niños de ellos, ¿verdad? Sus niños. En este caso decimos their children, ¿verdad? De ellos, their children. De acuerdo, entonces así es como los vamos a utilizar. Esa es en la forma de utilizar los possessive adjectives. Ahorita estamos hablando de possessive adjectives o adjetivos posesivos, ¿verdad? ¿Preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Questions? ¿Preguntas? No, vaya. ¿Seguros que no hay preguntas? Ok, muy bien. Solo voy a mover un poquito estos elementos para acá. Ahí está. Ahora vamos con la siguiente, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejercicio. Dice: Look at the family tree and complete the sentences with his, her and their. Aquí tenemos a Sarah, Philip. Sarah y Philip son pues un matrimonio y tienen tres niños, tres hijos. Carrie. Tim y Laura. Pero Laura se casó con Steve y tienen dos niños. Tienen a Emma y tienen a Robert. ¿Ok? Entonces las oraciones van así. I saw Sarah. Yo vi a Sarah con. I saw Laura and Steve with. Yo vi a Laura y a Steve con. ¿Verdad? Entonces I saw Laura with. ¿With whom? Here. Here. Muy bien. Mm -hmm. With. Her husband, Philip. Muy bien, excelente. Luego el siguiente, número dos. I saw Laura and Steve with. No porque dice Laura y Steve. Laura and Steve. No puede ser his porque de ambos. A ambos los vio. Sí. Muy bien. With their children. I saw Steve with. I saw Steve. Oh. Perdón, repítanlo. Ooh. He's. Muy bien, He's. ok. Excelente. I saw Steve with his wife, Laura. Luego I saw Gary with. There you. No, porque Gary es el, solo es él. Ajá. Ah, muy bien, ok. I saw Gary with his brother, Tim, ¿verdad? Y luego I saw Laura with his, Ah, es el de ella, ¿cómo digo eso en inglés? Ah, muy bien. With her brother, con su hermano, ¿verdad, Tim? Luego, I saw Sarah and Philip, with. There. Ok, muy bien, There porque los vi a ambos, ¿verdad? Mm -hmm. Número siete, I saw Laura, with. Here. no, 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 porque solo a ella la vieron. Right no, Her parents. Muy bien, her. No es here, es her, porque here es otra cosa. Here es aquí. Y her mm -hmm. es de ella. Uh -huh. I saw Emma and Robert with. Their parents, right? I saw Emma and Robert with their parents, right? Ok, very good. Muy bien, chicos. Ok, entonces. Estos son los possessive adjectives. Estos son los adjetivos posesivos y siempre se usan a la par de un nombre o un sustantivo, ¿verdad? No podemos usarlos solitos, que es como vamos a usar los otros, pero estos, ¿verdad? Siempre van con un nombre a la par, un nombre o sustantivo. Ahora nos pasamos al siguiente tema, ¿verdad? El siguiente tema es Possessive Pronouns. Miren. Aquí está el, eh, el segundo cuadrito que les compartí en WhatsApp, ¿verdad? Ahí está el contraste, ¿verdad? Entre el uno y el otro. Entonces veamos aquí. Tenemos para I, el adjetivo posesivo es mine y el pronombre posesivo es mine. Para we, el adjetivo posesivo, perdón, el, el, el sí, el adjetivo posesivo es our. y el pronombre posesivo es ours. Para you, el adjetivo posesivo es your y el pronombre posesivo es yours. Para él, para he, el adjetivo posesivo es his y el, uh, el pronombre posesivo es his. Este no cambia, es igual. A diferencia de los otros, que los otros sí incluye la letra S, ¿verdad? Luego tengo para she, el adjetivo posesivo es her y el pronombre posesivo es hers. Para they, ¿verdad? El adjetivo posesivo es their y el pronombre posesivo es theirs. Entonces, estos, a, ese, a, a, a diferencia de los otros, se utilizan solitos, ¿verdad? No, van a, no llevan nada a la par, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los, 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 este, las representaciones en dibujos de cada uno de ellos. Tenemos mind, mío, ours, nuestro, Yours, tuyo, his, su, o sea, de él, hers, suyo, o sea, de ella, ¿verdad? Eh, theirs, de ellos, ¿verdad? En este caso. Then we have eh, examples, ¿verdad? que hay unos ejemplos. Tenemos aquí, it's my money. En, esta, en esos ejemplos, miren. La, la primera oración incluye un adjetivo posesivo y la segunda incluye un, un pronombre posesivo. It's my money. It's mine. Es mi dinero. Es mío. It's our money. It's ours. It's your money. It's yours. It's his money. It's his. It's her money. It's hers. It's their money. It's theirs. Ok. A diferencia de los adjetivos posesivos, en este no hay para it. No hay para it. ¿Verdad? No hay un equivalente para it. Así de que no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, chicos. ¿Pregunta? No. Vaya, entonces vamos a ir armando aquí. Este, vamos a ir trabajando algunos ejercicios. Yo creo, creo que nos va a alcanzar el tiempo. Entonces vamos a pasar a la siguiente slide. Eh, esto es lo mismo que acabo de explicar, así que no me voy a detener acá. Bye. Dice complete sentences with possessive pronouns, ¿verdad? Vamos a ocupar ahorita solo los pronombres posesivos, ¿verdad? It's my money, ¿verdad? Sería it's my. Money. Uh -huh, muy bien. Les voy a dar unos tres minutitos para que las no. escriban, porque no sé si ustedes escriben las cosas, pero les daré unos minutitos para que lo hagan o lo escriban en el cuaderno y después de esos tres minutitos lo vamos a revisar. Aquí les doy tres minutitos que comienzan ahorita. Denme un momentito, chicos, solo voy a traer mi lapicero, permítanme. Vaya chicos, ya pasaron los tres minutitos. Vamos a contestarlo. ¿Verdad? Y tenemos el primero, pues que it's mine, ¿verdad? Si yo digo, it's your bag, it's your bag, ¿el pronombre es posesivo sería? It's yours. It's yours, muy bien, ¿verdad? Con S. Si yo digo, it's our car, it's. It's ours. Ours, muy bien, ours. Si yo digo, they are her shoes, they are hers. Right? Herse. It's their house. Herse. 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 It's theirs. Muy bien. Take their books. They are your books. Their? Yours. 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 Muy bien. Pero esos son tus libros. Son tuyos. They are yours. They are my glasses. They are mine. 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 Mine, Ajá. It's his coat, it's... it's his. He's. Muy bien, excelente chicos, ¿ok? Si ustedes se fijan comparando el ejercicio anterior con este, ¿verdad? Se dan cuenta de que los adjetivos posesivos los usamos siempre acompañados de, del nombre, de un nombre o sustantivo, no nombre específico, sino que de un sustantivo. Her husband, their children, his wife, his brother, her brother. Eh, her car, her husband, her children, his bicycle, his sister, his parents, their son, their daughter, their children. Entonces siempre van acompañados de un nombre, pero los, los, los pronombres posesivos no. Ellos van solos. Es mío, es tuyo, es nuestro, es de ella, es de ellos, es tuyo, es mío, es de él. ¿Verdad? Mine, yours, our, hers, theirs, yours, mine, his. ¿Verdad? Entonces hay que tener ahí cuidado con eso. ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento? ¿Preguntas? Eh, ¿Con la plataforma? ¿Ustedes no hay alguna pregunta? ¿No han tenido dificultades con algún ejercicio dentro de la plataforma? ¿O ya los contestaron todos? ¿A esta, para esta fecha, chicos, ustedes tienen que haber terminado. Esta es nuestra clase 5, quiero ver. Es que aquí tengo su calendario. Me tocó escribirlo a mano porque no tenía impresora. Entonces, ustedes tienen turno. De, esta es la clase 5 de ustedes. Quiere decir que ustedes ya tiene, ya deben de tener completado las secciones 1, 2 y 3 y el midterm exam, el examen de medio curso. Ahorita nosotros, ustedes tienen que empezar a llenar la sección 4, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguien que tenga dudas con algún ejercicio de la plataforma? ¿Alguien que tenga dudas con algún ejercicio de la plataforma? No. No, vaya, igual, ¿verdad? Hoy pueden hacerlas o el día de mañana también durante la clase. Vamos a estar contestando lo, las preguntas de la plataforma. Eh, vaya, entonces luego pasamos a otra cosa, ¿verdad? Que eh, como les digo, o sea, el instructor les presenta esto, pero ¿qué es esto? Miren. Esto se los presenta el B. Pero como les repito, son cuatro temas en uno. Uy, perdón. Son cuatro temas en uno. Ahorita ya terminamos esto, que son los possessive adjectives. Y también ya terminamos los possessive pronouns. Ahora vamos a continuar con este, que es el possessive as, ¿verdad? Que es el, el apóstrofe s. ¿verdad? Hola, que es apóstrofe s, s posesiva, ¿verdad? Y whose, que es la pregunta. Entonces. Vamos a pasar con whose. Ah, perdón, tengo que moverme de acá y pasar aquí. Okay, ahí está. Bye. Possessive pronouns. Siempre hablando de possessive pronouns, ¿verdad? Tenemos whose, whose, ¿verdad? Whose es una wh word y es una wh word que me ayuda a hacer preguntas para preguntar a quién le a quién le pertenece algo, ¿de acuerdo? Entonces si vemos acá, ¿verdad? La chica ve el bolso y pregunta, Whose bag is this? Whose bag is this? ¿De quién es esta bolsa? ¿Verdad? Whose book is this? Whose book is this? ¿De quién es este libro? Is it your book? His book? My book, right? A diferencia de los otros los este este whose, esta palabra puede utilizarse con un nombre sustantivo o sin él. Por ejemplo, yo puedo yo puedo preguntar Whose money is this? ¿De quién es ese dinero? O de repente yo solo veo el dinero en la mesa y lo señalo y pregunto, Whose is this? ¿De quién es esto? O sea, el dinero, ¿verdad? O de repente veo un par de zapatos tirados, ¿verdad? Típico en la casa y uno pregunta, Whose shoes are these? ¿De quién son esos zapatos? ¿Verdad? O solo lo señalo y pregunto, Whose are these? ¿De quién son estos? ¿verdad? Entonces cuando yo hago las preguntas con who's, pueden ser con un nombre o sustantivo o sin él. No hay ningún problema. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Verdad? Vamos a darles unos cuatro minutitos para que escriban las preguntas y las oraciones. Les voy a poner aquí el, 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 el reloj. Eh, démosle cinco minutitos. ¿Ok? Le vamos a dar cinco minutitos. No mucho. Cinco, cuatro. Vaya. Cuatro. Vamos a dar cuatro minutos para que usted pueda eh, realizar este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vaya, ya tienen un ejemplo. Ahí dice, whose car is this? Entonces ya tenemos a la persona, se, persona señalando el objeto. Whose car is this? Y luego ella le contesta, it's theirs, es de ellos. <coughs> Ahora ustedes usando los dibujitos y viendo hacia quién se señala, van a escribir la pregunta y van a escribir la respuesta, de acuerdo. Le voy a dar cuatro minutitos para que ustedes puedan contestar el ejercicio. Hay alguna pregunta o están claras las instrucciones, chicos? Preguntas, ¿no? No, no. No, todavía no, ¿verdad? No yet. <laughs> Va, está bien. Pues entonces le voy a dar cuatro minutitos y sus cuatro minutitos comienzan en este momento. Ahí van. Vale chicos, ya terminó el tiempo, de acuerdo. Ahora lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es eh, aquí donde dice la pregunta, ustedes me van a ir diciendo, ¿verdad? Vamos a ver si estamos de acuerdo todos o no, ¿verdad? Denme un momento porque les voy a poner luego un link. Ya se, lo, ya se lo voy a pasar, solo lo voy a cortar porque es muy largo el link. De mi momento. Pero bueno, quizás mejor lo, se lo voy a compartir después de que terminemos el tema. Bye. Vamos a ver, chicos, el número dos. ¿Cuál sería la pregunta que está haciendo la persona? Whose camera is this? Very good. Whose camera is this? Y la respuesta sería... It's her. It's hers. ¿Verdad? Porque aquí estamos usando los adjetivos... Pose... Perdón, los pronombres posesivos, ¿verdad? Entonces es... It's hers. Es her. de ella. Uh -huh. What about number three? ¿Número tres, chicos? ¿Número tres? ¿Número tres? whose latex gloves are these? whose gloves, sí, látex, sí, son látex, pero si sí, no solo gloves, ¿verdad? whose latex gloves or whose gloves are these, ¿verdad? y la respuesta sería it's mine, mine, mine. pero como son dos, ¿cómo digo, no, porque si digo it's mine es solo uno. Their mind. Ah, muy bien, their mind. Ahí estamos, ok. Their mind. Eh, what about number four? Number four. Es un sombrero. ¿Cuál sería la pregunta? Whose hat is this? Muy Who's bien. Excelente. Whose hat is this? Y la respuesta sería. It's he. It, 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 it. uh -huh, muy bien. What about number five? ¿Cuál sería la pregunta en number five? ¿Cuál sería la pregunta, chicos? Whose money is it? Muy bien, whose money is this? Y la respuesta es It's yours. It... They are mine, no, yours. porque porque it's it's yours porque es es singular. La palabra dinero en inglés es, es, se, in se in maneja en singular, in y, in es in singular in y es incontable. Quiere decir de que no no puedo decir one money, two monies, three monies, no, verdad, imposible. ¿What about number six? ¿Cuál sería la pregunta, chicos? ¿Cuál sería la pregunta? Pero si son varios, ¿cómo digo eso? No, porque ahí. The these, Ajá, muy bien. Ahí sí. Whose these. books are these? ¿De quién son estos libros? Whose books are these? Y decimos their ours. Ours. Muy bien. Excelente, chicos. ¿Verdad? Así es como lo vamos a estar este, ocupando, ¿verdad? Y si se fijan, es bien, es bien eh, sencillo, ¿verdad? Y luego. Vamos a pasar a la última parte de lo, que, de, lo, de lo que usamos para expresar possession, ¿verdad? Pero hasta el momento, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bye. Perfecto. Entonces, si no hay pregunta, pasamos al siguiente ejercicio, ¿verdad? Al final vamos a trabajar en un... En en un ejercicio, si nos queda tiempo, si no, pues mañana vamos a continuar ya con lo que queda, que es el present continuous. Bye. Veamos acá. Vamos a pasar al siguiente tema. Y el siguiente tema es possessives. O que es la S que expresa posesión, ¿verdad? Si ustedes se fijan, chicos, ahí hay unos ejemplos, ¿verdad? Está. Kate's camera, my brother's card, etc. ¿Cómo hago en inglés para expresar que algo le pertenece a alguien si no, si no voy a usar possessive adjectives ni possessive pronouns? ¿Cómo hago, Teacher? Vaya. Lo que hacemos en inglés es que ocupamos algo que se llama possessives. s. ¿Ok? Y es esa apóstrofe con esa s que a veces nosotros encontramos en los nombres. ¿Cómo funciona, Teacher? Vaya. Lo que hacemos es que el, al nombre de la persona, ¿verdad? O, o al que le pertenece, le agregamos una apóstrofe S. Al agregarle una apóstrofe es lo que estamos diciendo es que a esa persona le pertenece el objeto que se menciona a continuación. Por ejemplo, yo digo Kate's cell phone. O sea que el teléfono es de Kate. Kate's cell phone, o sea, is her cell phone. Digo, my brother's card. Entonces, mi hermano es el dueño de ese vehículo. My brother's car, ¿verdad? Es his car o it's his car, ¿verdad? Luego tengo the doctor's office, ¿verdad? Entonces es la oficina del doctor, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Vamos a hacer, eh, vamos a poner, perdón, una apostrofía para expresar que ese objeto le pertenece a esa persona. His office, ¿verdad? Ahora dice, we normally use apostrophes for people, ¿verdad? generalmente lo usamos para personas, ¿verdad? Por ejemplo, this is my sister's house. La bueno, a veces nosotros así cuando queremos, eh, quizás empezamos a traducir en, en la mente, decimos, ah, this is the house of my sister. No, ¿verdad? No es la forma correcta de decirlo. Nosotros decimos, This is my sister's house, la casa de mi hermana. The secretary is Mr. Brown's wife. Es la esposa de Mr. Brown. Paul is a man's name, un nombre de, de chico. Paula is a woman's name, es un nombre de chica, ¿verdad? Entonces, cuando yo ocupo esta, eh, bueno, eso es como yo lo veo, ¿verdad? El que es, lo que está con la, con la apóstrofe S es el poseedor y lo que le sigue es la posesión. Así lo veo yo. ¿Verdad? Lo que lleva apostrofías es la posesión y lo que le sigue es el, eh, perdón, es el poseedor y lo que sigue es la posesión, lo que le pertenece a esa persona. ¿De acuerdo? Eh, ¿Hay alguna pregunta con el apostrofías? ¿Alguna pregunta? Pues, eh, siempre sí. va a ir a la, a, la, a la persona que le pertenece, digamos mm. el objeto. Correcto, exacto. Aunque se, hable, aunque se hable, de dos personas, va a ir siempre, digamos, a la, refiriéndose a la persona que le corresponde. Uh -huh. Por ejemplo, si yo digo This is Kate and my sisters, ¿verdad? Si es de Katy y de mi hermana. This is Kate, this is Kate and my sisters. Oh no, perdón. This is eh, my, sis, no, my this is Kate and my sister's blouse, ¿verdad? O sea, le pertenece a ella, pero siempre la apóstrofe es para ir a la par. De, de la, de la, del artículo o de la posesión, digámoslo así, de lo que les pertenece a esas personas. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con apostrofías? ¿Pregunta, chicos? No, vale Continuemos entonces. Entonces, aquí tenemos el mismo ejemplo que hablábamos al principio. Pero, ¿verdad? Con esto quiero ilustrar que algunas veces lo vamos a encontrar sin el objeto del que se habla. ¿Por qué, teacher? Porque probablemente ya lo mencionamos. Vaya, por ejemplo, dice: You can use S with or without a noun after it. Kate, my cell phone, ¿verdad? Yo digo: This is Kate's cell phone. O solo puedo decir, This cell phone is Kates. Este teléfono es de Kate. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿De acuerdo? This is Kate's cell phone. O This cell phone is Kates. ¿Verdad? Y, y también abajo tenemos otro ejemplo. Pregunto, Whose umbrella is this? It's my sister's. Es de mi hermana. O It's my sister's umbrella. Ahí depende de cómo usted lo quiera utilizar. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta? Bueno, lo que vamos a tomar en cuenta también es esto, ¿verdad? Singulares y plurales. ¿Cómo así, teacher? Cuando nosotros tenemos un objeto, bueno, un, uh, un poseedor singular, como por ejemplo, my friend, yo digo, my friend's house, o sea, una amiga, ¿verdad? My friend's house, this is his house or her house. Cuando es plural y el plural termina en la letra S, uy, perdón, es que mi cámara tiene como falso. Cada vez que se mueve el, el cable se desactiva. Entonces, cuando yo tengo un eh, tengo un poseedor que termina en S y es plural, solo tengo que agregarle el apóstrofe. No hay necesidad de ponerle otra S a la par. ¿Por qué? Porque sería redundante. ¿verdad? Entonces digo my friend's house, o sea two or more friends, it's their house ¿verdad? La casa de ellos entonces we use apostrophe after friend student, mother, etc. o sea, singulares como por ejemplo my mother's card my father's card pero we use apostrophe solo el apóstrofe. we use apostrophe after friends students parents, etc. ¿verdad? O sea plural. My parents card, ¿verdad? Entonces ahí hay que poner atención. Si es plural, entonces solo vamos a agregar uno, ¿verdad? Apóstrofe s. Pero si es singular, perdón, si es plural apóstrofe y si es singular apóstrofe s. De acuerdo. Bye. Entonces vamos a trabajar en un ejercicio en este momento. Les voy a dar unos minutos para que lo realicen, ¿verdad? Se van a encontrar con dos casos. Bueno, aquí tenemos a Blanca y a Pedro. So, Blanca y Pedro, they are husband and wife. They are a couple. Son una pareja. Tienen dos hijos, Alberto and Julia. Julia got married with Raúl. And they have one child. Tienen un niño, Daniel. Entonces dice, Pedro is Blanca's husband. Pedro es el esposo de Blanca. Pedro is Blanca's husband. Julia is Daniel's mother, ¿verdad? It's Daniel's mother. Entonces vamos a ver si ustedes pueden resolver el resto de preguntas. Les voy a dar para este ejercicio unos cuatro minutos y si no lo logran hacer, no se preocupen, que aquí lo hacemos juntos, de acuerdo. Entonces tienen cuatro minutos, comenzando desde este momento. Ahí va. Vaya, chicos, se terminaron los cuatro minutos, ¿verdad? Activemos nuestros micrófonos y vamos a responder. Ok, so number three, número tres. Blanca is. Blanca is who? Pedro. Pedro. Muy bien, Pedro's wife. Bye. Alberto is Julias. Sí, Brother. Brother, Brothers. muy bien. Brother. Pero brother, ¿verdad? Porque uno lleva ya la apóstrofe S. ¿Alberto Is? Is Pedro's... No, es is... Daniel. Muy bien, Daniel's uncle, el tío de Daniel. ¿Qué Julia ¿Qué Is. Es Pedro? ¿Qué es? Raúl, it's Raúl's Raúl. wife. Blanca is Daniel's. Daniel's what? Grandmother. Grandmother, very good. Ya les mostré la siguiente. Julia is Alberto's sister. Número nueve. Raúl is. Is Julia. Muy bien, Julias. Husband. Uh -huh. Raúl is Daniels. Father. Father, muy bien. Muy bien. Y Daniel is Alberto. Alberto. muy bien. Alberto's nephew, o sea, el, el sobrino de Alberto. Muy bien, chicos, excelente, excelente trabajo. ¿okay? Y ahora vamos a pasar al último y lo vamos a hacer juntos. ¿okay? Entonces dice, look at the pictures and answer the questions. Use one word only, ¿ok? Tenemos ahí a Jane, a Andy, ¿verdad? También tenemos a quiero ver a Alice, a Diane y a David, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir a quién le pertenece solo usando el nombre y el yes. Who's this, ¿verdad? Este es Alice's. Aquí está ella, lo está usando ahorita. What about the umbrella? Whose is this? Mm -hmm. Andy's. Oh, we si es cierto. Ah, muy bien. It's Andy's. Very good. What about number three? Davis. Ah, muy bien. It's Davis. Very good. Davis. Number, number four. James, James. Ah, it's James. Uh -huh. They are James. Muy bien. James. What about number five? Janice. Okay. Dennis. It's Diane's. Da Diane's. Uh-huh. Y el último. Who's are these? Alice. Alice's. Oh. Verdad? Alice's. Very good. Excelente, guys, muy bien. Vaya, en estos últimos cuatro minutos, cuatro minutos, quince minutos, casi. No, ya son ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a trabajar en un link, ok? Ese link es es relacionado con el tema que hemos visto. Quiero porque por favor se vayan al chat de Zoom. Todos denle clic ahí en el chat de Zoom y les va a abrir, verdad, un ejercicio. Necesito que se vayan a ese ejercicio que está relacionado con la clase. Vamos a escuchar, ¿verdad? Y vamos a contestar los, las preguntas. Este es similar a los ejercicios de práctica que yo les mandé, ¿verdad? Así que vamos todos ahí al link. Ya lo abrieron. Me avisan cuando hayan abierto el link, ¿ok? ¿Ya lo abrieron? ¿Lo pudieron abrir? Les va a aparecer este link, ve este que tienen acá en pantalla. Y ahí les va a dar la opción para escuchar. Es de lo mismo que nosotros hemos estado viendo. Miren, ¿verdad? Y aquí abajo van a contestar, ¿verdad? Así de que necesito que se vayan a ese link y que por favor lo contesten. Solo me confirman si ya lo pudieron abrir, por favor. ¿Pudieron abrirlo? No, teacher, no me abre. No, no abre. No, ¿No abre. No, no, no. Pero, ¿qué le dice? No les dice nada. Pide que pongamos. URL? El link. URL? Ah, uh -huh. les mandé el incorrecto, entonces. Ay, no, qué barbaridad. Está, teacher, vea. Ahorita les pongo el, el que es. Sí, yo no me acordaba, ¿sí? Una bolsa blanca, ¿no? sí es cierto tienen Pero razón la gente, ¿sí? miren ahora yo creo que este sí hoy sí vaya hoy sí se lo voy a compartir Ahora se van por favor a ese link. Es que yo se los quise recortar, pero no deja, fíjense. No deja recortarlo. Ajá. Es cierto, no deja recortarlo. Bueno, entonces váyanse ahí, por favor. Y ahí le va, les va a aparecer un link. Me avisan cuando ya lo hayan podido abrir. ¿Lo pudieron abrir? Ya no está disponible, me ¿Perdón? Ya no está disponible, mentira. Que no está disponible? Ajá. Ah. No sé a los demás cómo les abrió. Dice también instalar para estudiante o profesor. De ahí, al darle estudiante, nos aparece introducir password y... No, es que eso... Qué raro, porque no tienen que pedirles nada. So, porque yo, por ejemplo, yo solo lo... Yo solo pego la, el link y ya puedo ver esto, ¿ves? Me tira directamente acá. ve ¿Qué hay de los demás, chicos? ¿Pudieron abrirlo? ¿O a todos les da el mismo problema? A mí, como... Me, me tiró de como un PDF me tiró no, no es un PDF qué raro, tal vez si lo abren en una computadora alguien que esté en computadora ahorita si lo puede abrir pero no, igual fíjese que tengo esa aplicación de PDF en mi teléfono para abrir archivos así, pero no no, es que no sí, es con no, un PDF, hay, sí. es, este, es, una, es, es una, dirección de para meter en un, en browser, Ajá, o sea, no, no le debería de pedir, este, nada más, Sí, porque ahí solo me dice que tengo que meter el paso. No, solo, vaya, ahí, perdón que le interrumpa, vaya, ahí su compañero les ha mandado lo que él ve, lo que tienen que hacer es irse para abajo, el ejercicio está hacia abajo. Ok. Eso que me mandó usted, Morán, eh, Juan Morán, hacia abajo, dele, ahí va a encontrar el ejercicio. Ok. Me avisa no, si lo puede ver. Sí, me parece. Vaya, ven, es abajo que solo... Está, ajá, está. Cabal, solo, por favor, solo vayanse vayan hacia, hacia abajo, ¿verdad? De, dele clic al link, pero tiene que irse hacia abajo. Hacia abajo van a encontrar lo que ustedes están viendo en pantalla. Sí. Uh -huh. Vayan, me avisan los demás si pudieron abrirlo. Váyanse otra vez y denle hacia abajo, porque abajo es donde van a encontrar el ejercicio. Sí, solo darle el link. Ajá. Darle para abajo. Le da clic al link que les compartí, chicos. Y hacia abajo, scroll down. Y ahí van a encontrar lo que ven en pantalla. ¿Los demás pudieron hacerlo? ¿Pudieron entrar, chicos? No, tío, yo no pude. A mí ¿Por me qué? Más, no. no. Ahí le mandé la foto en el chat de aquí del grupo y eso me parece una pantalla azul. Una pantalla azul. Mohamed ah, dice, "Page not found" dice. "The page you were looking for is not longer available." dice, la que looking no longer available." Dice. Eh, vaya, pero entonces ahí sí, pero. Está bien raro, chicos, porque a, 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 a su compañero sí le abre. A Juan sí. Morán, ajá. Y, y cabal, lo que esto, lo que yo lo que yo les mandé, eso le aparece a él. Sí. A veces sucede que es, dice Esther, yo lo logré abrir, dice, ajá. Es que le tiene, si les preguntan con qué lo quieren abrir, tienen que abrirlo con internet, no con PDF, no con nada más, con internet, ¿verdad? Porque es un sitio de es sitio web, ¿verdad? Y este puede ser también a veces cuando su, cuando su Internet está restringido, no los deja. Lo mismo acá, ajá. Entonces, si le dice Page No Found, si no le deja abrirlo, es porque su Internet está, está bloqueando la página. Uh -huh. Su Internet está bloqueando la página por eso. Eh, no lo manden al chat, por favor, Erika, porque esto no lo, no lo voy a compartir ahí. ¿okay? Aquí mejor, pero ahí en el chat de WhatsApp no. ¿okay? Okay. Uh -huh. sí, si sí, le dice que no la encuentra es porque se está abriendo de una forma eh, incorrecta, ¿verdad? No se pudo, teacher. Ah, es que lo siento, chicos. Ahí sí, algunos sí pudieron y otros no. La idea, pues, era poner en práctica lo que habían visto, ¿verdad? Eh, y, y sí hay algo probablemente que no se está haciendo bien porque unos sí pudieron abrirlo, ¿verdad? Y si no, pues prueben después. No hay ningún problema, ¿verdad? Era un ejercicio de práctica nada más, eh, que era para poner en práctica lo que, lo que habíamos visto, ¿verdad? No, no, Ruth, no tiene que darle clic a la página de inicio, tiene que irse hacia abajo sin tocar nada, solo le da clic al link, se va a la página y luego se va hacia abajo. Ajá, sí, si se fue a inicio, le va a mostrar otros ejercicios, no le va a mostrar el que yo le mandé. Ajá, esa es la página de inicio. Yo les mandé uno, pero ya con el link este del... De la, del, del ejercicio que yo les escogí para ustedes, ¿verdad? Si le da clic a página de inicio, la va a mandar a otros ejercicios, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es irse a la, a la, al, click, al link, le da clic, ¿verdad? Lo, lo abre con internet, no con nada más, con internet. Y luego se va hacia abajo y abajo va a encontrar el, el ejercicio. Uh -huh. okay, okay. Uh -huh. sí está bien, prueben, prueben después, no hay ningún problema, ahí les dejo el link, ¿verdad? Este si no lo pueden hacer ahorita, ¿verdad? Lo pueden hacer después, no, no hay ningún problema. Uh -huh. Luego prueban y ahí, ahí pues este van a ver que, que es relacionado al tema que habíamos vi visto. Bueno, chicos, voy a ir ya finalizando. Si no pudieron abrirlo, inténtalo de nuevo más tarde. No hay ningún problema. La idea, como les digo, era practicar, ¿verdad? Voy a pasar lista de los que no me contestaron. ¿De acuerdo? Ok. Eh, vamos a ver aquí. Amalia Evangelina Cabrera Montaldo. Amalia Evangelina. No vino. César Emanuel Reyes Aguilar. César Emanuel. ¿Daisy del Carmen Cepeda Guillén? present Thank you. Diana del Carmen Monroy Lebron? No. Eh, ¿Joel Enrique Ventura Cisneros? Permítame. ¿José Alberto Quijada Figueroa? Tampoco. Ma Marvin Melvin Castaneda Rivera. Eh, Néstor Eduardo Villanueva Presa. Roxana Margarita García Molina. Susana Abigail Guardado Ruiz. Y pues los demás, si no les, si no les, si no mencioné su nombre es porque ya me contestaron que aquí están. Vaya chicos, este, vamos a quedarnos acá, ¿verdad? Y thank you very much. Gracias por, por acompañarme este día. Vamos el día de mañana también, ¿verdad? O sea, nosotros empezamos hoy la sección 3 y terminaríamos el día de mañana con la clase 6, ¿verdad? Terminaríamos el día de mañana con la clase 6, y luego nos veríamos en los siguientes dos sábados, ¿verdad? Serían tres sábados seguidos los que nos faltan y pues después de esos tres sábados seguidos, ahí finalizamos, ¿verdad? Así que keep it up, ¿verdad? Eh, siga ahí practicando, ¿verdad? Si de repente encuentra alguna cosa que no he entendido de en la plataforma, recuerde que puede avisarme el día de mañana y con gusto lo revisamos en clase, ¿verdad? Thank you very much for joining. Have a wonderful uh, day. Y nos vemos mañana. See you tomorrow, okay? Bye bye, guys. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.